Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. En el día de hoy voy a analizar la voz de Alberto Ángel, el Cuervo, interpretando el Pastor. Bueno chicos, he de confesar que por supuesto conozco el falsete del señor Alberto Ángel el Cuervo porque he tenido que hacer un análisis de los mejores falsetes del mundo y obviamente él es un ejemplo de falsete. Pero ahora nos vamos a centrar en una canción completa que es nada más y nada menos que El Pastor y que quiero escuchar. ¡Vamos allá! Bajando por el sendero de luz, la sierra, la pradera. Va musitando sus quejas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas como si fuera un... Nos encontramos con un tenor. Además, es musicólogo, pintor, es una auténtica joya. Él tiene una tesitura muy alta, una voz muy aguda. Entonces, ya de por sí, la voz suena impostada y suena un poquito aguda. La primera parte de la canción se puede ver cómo él hace esos pequeños falsetes característicos de la canción El Pastor entre medio de las frases, ¿no? Na, 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 na. No, no, no. Y va pasando, ¿no? Entre la voz de pecho y la voz de cabeza con absoluta facilidad. Ya sabemos por qué lo puse en los mejores falsetes del mundo, porque por supuesto que él es uno de ellos. Lo que más me llama la atención, además del sonido, ¿no?, de su voz, es la duración. Yo creo que es de los falsetes más largos que yo he escuchado, además del falsete en directo que me ha cantado el señor Arturo Vargas. Ha cantado para mí, he tenido la suerte y les dejo el vídeo por aquí. Una capacidad pulmonar. Un saber distribuir el aire, que eso es lo difícil, chicos. No es difícil pasar a la voz de cabeza. Todos podemos hacer, no, 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 todos lo podemos hacer. Pero lo difícil es durar. Va el otro. Lo sostiene. Otra de las características del falsete, ¿se han fijado? Es que hace en el mismo falsete hace varias cosas. Primero, ha pasado unos cuantos tiempos sosteniendo la nota sin vibrar, en perfecto pitch. No se le cae, ni la cala ni la sube. Siempre está en perfecto pitch, que ya es una cosa complicada. Sosteniéndola, llega un punto que él comienza a vibrarla en el mismo volumen. Pero no contento con eso, ya luego empieza a jugar con el volumen y a subir el volumen de la voz. A propósito, si te está gustando este vídeo y has aprendido aunque sea un poquito de algo, suscríbete al canal, que es gratuito y me estás ayudando muchísimo a seguir creciendo en YouTube. Subiendo por la cuesta para guardar su rebaño.
también utiliza como un denominador entre todas las cantantes, ¿no?, de música mexicana de este tipo de estilos, es esas escalas descendentes vibradas. Eso no puede faltar, no puede faltar en una canción como esta, ¿no? Tal vez lo que sí he visto variación es en la duración del falsete, ¿no? Porque no todo el mundo tiene la capacidad aérea que tiene este señor. Es una cosa bestial, es que es una cosa bestial. Vamos a escuchar de vuelta. Con su flautín va llamando una a una sus ovejas y les va comunicando sus voces y sus tristezas. Vamos allá. ¿Qué puedo decir? Es que, ¿qué puedo decir a esto? No es ni medio normal. Es que no es ni medio normal lo que hacen. En este caso, lo que ha hecho es subir la nota. Bajarla con una escala descendente, siempre en voz de cabeza, siempre haciendo este falsete. Pero hubo un momento durante la duración, ¿no?, la duración del falsete, que incluso se pueden escuchar perfectamente los armónicos de la voz. Una especie de polyphonic singing, sin llegar a ser estrictamente polyphonic singing, pero sí se escucha esos armónicos en la voz tan bonitos, ¿no? Esta sí que no me la esperaba. Madre del amor hermoso. Ha cambiado las tonalidades y ha hecho tonos menores. Ha hecho una escalera, pero en tonos menores. Todos, absolutamente todos los falsetes, yo por lo menos los encuentro completamente en pitch. Y todos son complicados de hacer. Y en cada uno de ellos, en cada falsete, él va metiendo cosas nuevas. Además de la duración, obviamente, que es bestial, va metiendo pinceladitas nuevas que en el anterior no había hecho, ¿no? Madre mía del amor, hermoso, chiquilla, por Dios, por favor. Bueno, ya me pueden estar contando más sobre Alberto Ángel el Cuervo, porque esto es fantástico. Te fijas como carga, te fijas como carga aire justamente antes de iniciar, ¿no? Como se le ve, es un hombre con una buena complexión, o sea, tiene una buena caja para cargar, ¿no? Unos buenos pulmones ahí para cargar. Pero no es solamente por la capacidad que tenga de pulmonar, ¿no? Es la capacidad de saber cómo soltar. Ahí está el secreto de los cantantes. Saber soltar, saber distribuir el aire de manera tal que tenga esa duración y que suene perfecto desde el principio hasta el fin. Chicos, me ha encantado conocer más a Alberto Ángel el Cuervo. Ha sido un auténtico placer y un delirio poder escucharlo. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal hacen que este canal siga creciendo. Así que les voy a mandar un beso desde Barcelona y, como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Muah!